Hey, Miguel. Miguel, can you not hear me? Estoy imaginando cosas. Vaya. No, Miguel, it's me. No me reconoces. Estoy aquí en la pintura. Pero, ¿será posible? Es el retrato de Sir William Shakespeare hablándome. Yes, it's me, my dear Miguel. No pude resistirme a interrumpir tu labor cuando te vi escribir. I am one of your biggest admirers. Oh, un gran honor el que me otorgáis. Yo también profeso enorme admiración por vuestra monumental obra. Thank you, my dearest Miguel. Quisiera decirte que leí con gran deleite la first part del Quijote, y es realmente grandiosa. It particularly inspired me much en un personaje de Cardenio, sobre el cual escribí una pieza teatral. Sí, tuve noticia de ello, y me he sentido muy honrado de que os hayáis dignado fijaros en una obra de este humilde servidor. También tengo gran predilección por el teatro. He escrito algunas obras, como por ejemplo La Batalla Naval, El Bosque Amoroso y otras. Por supuesto, nada a la altura de vuestra sublime producción. I think that your play, Miguel, ha sido grandiosa y deberías enseñar a los estudiantes cómo escribir una pieza dramática, so that they will become creadores de sus propias historias. Sí, lo tengo en mente, y precisamente estaba tomando unos apuntes acerca de ello. ¿Queréis verlos? Desde luego que sí. Pues aquí tenéis. Oh, vaya, me parece que estoy trabajando mucho últimamente. Vaya, estimados estudiantes, os saludo cordial y afectuosamente. Como seguramente recordaréis, en nuestro primer capítulo de esta unidad examinamos en qué consistía un texto dramático y las características de este género que está destinado a la representación teatral por medio de la acción de los personajes. Pues bien, hoy veremos cómo escribir un texto dramático, ya que, lógicamente, este tipo de obra requiere de un método propio de producción. Comenzaremos por visualizarlo en términos generales. Aquí está. Etapas de la escritura de un texto dramático. Selección del tema o idea. Diseño de un ordenador gráfico. Redacción del texto. Revisión ortográfica, formato y tabulación. Es muy apropiado en estos casos trabajar en equipo, ya que el género dramático es, eminentemente, un género de creación colectiva con distintos roles y responsabilidades. Es muy bueno y apropiado que el grupo aporte variadas ideas y se seleccionen por consenso las mejores para materializarlas en el texto dramático. Este es el primer paso de selección del tema o idea. En la segunda etapa, se deben ordenar y bosquejar el desarrollo de la acción por medio de un ordenador gráfico. Existen muchos tipos de organizadores y podéis elegir el que más os apetezca para ir disponiendo los diferentes personajes, las acciones que realizarán y el desenlace que tendrá cada uno de ellos. Una vez hecho esto, podéis iniciar la redacción del texto dramático, el cual respeta una estructura. Prestad atención al siguiente ejemplo. En este fragmento de texto dramático podemos apreciar los componentes fundamentales en su estructura. Tenemos, en primer lugar, el título de la obra, el número de acto y el número de escena. A continuación, encontramos las acotaciones, que contienen instrucciones necesarias para el desarrollo de la acción. Debajo de las acotaciones se ordenan los diálogos, utilizando en estos mayúsculas para los nombres propios y mayúsculas y minúsculas para los parlamentos con los correspondientes signos de exclamación. Llegados a este punto, corresponde efectuar una revisión del contenido escrito, la redacción, la ortografía, el tamaño y tipo de letra y la tabulación. En esta labor, nos pueden ser de mucha utilidad los procesadores de textos, de los cuales el más popular es Word. Por otra parte, en la web podemos encontrar programas especializados en la redacción de guiones para el género dramático, como el que están viendo en estos momentos, los cuales poseen el formato estándar para obras teatrales, ofreciendo también modelos para guiones de radio, televisión y cine.
Una vez terminados y presentados los trabajos, será el turno de las opiniones y comentarios, los cuales deben ser siempre emitidos siguiendo las normas del texto argumentativo, las cuales vimos en la primera unidad. Muy bien, estimados jóvenes, ha llegado el momento de profundizar y desarrollar los contenidos que os he propuesto, con la guía y acompañamiento de vuestro profesor o profesora. Poned lo mejor de vuestra parte en el trabajo académico. Actitud positiva siempre, a no dejarse vencer por las dificultades. Espero veros próximamente. Hasta pronto.